están? Mi nombre es Elisa, para los que no me conocen, y bienvenidos a un nuevo video de este canal. Como ya pudieron ver en el título, el propósito o el objetivo principal de este video es poder proporcionarles algunos tips o algunos consejos, sobre todo a aquellas personas que están incursionando en el mundo de la pintura, del dibujo o de las bellas artes en general. Créanme, yo sé lo complicado que puede ser todo esto en un principio. A mí, en lo personal, me hubiera encantado haber podido conocer toda esta información cuando estaba apenas comenzando, ya que sin duda alguna me habría salvado de muchos problemas a los que en la actualidad yo me estoy enfrentando. Pues ahora sí que espero que de verdad les puedan servir todos estos consejos, y nada más quiero decirles que con el simple hecho de que ustedes ya estén investigando y viendo este tipo de videos, pues ya están un paso más adelante. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar con este video. Comenzaré esta lista con una frase que me parece muy cierta y que aplica en esta situación. Todo lo que vale la pena cuesta trabajo obtenerlo. Para todos aquellos que quieren ser maestros desde un principio, lamento decirles esto, pero así no funciona la situación. Nosotros podemos ver y admirar a muchísimos artistas, pero realmente si desde un principio nosotros esperamos obtener resultados como los que ellos obtienen, estamos muy equivocados, porque esas personas probablemente lleven años y años de preparación y ahora sí que tengan muchísima más experiencia que nosotros. Entonces, pues aquí básicamente la clave es ser constantes y tener disciplina. No frustrarte cuando a lo mejor en un principio no obtienes los resultados que buscabas o que esperabas, ya que obviamente todo se va puliendo. Por más talento que tengas, si no eres disciplinado, si no te esfuerzas y si no practicas, no vas a lograr llegar muy lejos. Y digo, o sea, a mí me ha pasado muchísimas veces que yo veo mis obras y las empiezo a comparar con las de otros artistas y entonces me frustro porque yo digo, ¿por qué yo no puedo hacer algo como ellos si ya llevo 4 años practicando, por ejemplo? Pero pues no, realmente cada quien se va desarrollando y cada quien va avanzando a su ritmo y va a llegar un punto en el que vas a estar satisfecho con lo que hagas, o a lo mejor nunca llegues a estar satisfecho, pero precisamente eso te motive a seguir avanzando y a seguir mejorando como artista. El siguiente tip que les recomiendo a los primerizos o a los que están incursionando en todo esto es: no tengas miedo de copiar y no tengas miedo de experimentar. ¿A qué me refiero con esto? Pues desde un principio a lo mejor a muchos nos venden la idea de que tienes que ser único, tienes que buscar tu propio estilo, tienes que ser auténtico y no copiar las obras de los demás. Pero pues amigos, realmente, ¿quién es totalmente auténtico? Yo no creo que exista una persona totalmente única o auténtica en este mundo, ya que de cierta forma todos tenemos influencias y vamos tomando características, comportamientos del mundo que nos rodea. Entonces, yo digo que está muy bien tomar inspiración de otros, no estoy diciendo literalmente copia su obra y es exactamente lo mismo que él, pero pues no creo que realmente tenga nada de malo tomar inspiración de otras personas, ¿no? A lo mejor tomar algunas de las características que más te llaman la atención, de los aspectos que más te gustan de su obra e implementarlos en la tuya propia, ¿no? Y a lo mejor pues en un principio comienzas copiando, comienzas tomando de todos los estilos y logras pues crear tu propia mezcla, ¿no? Crear tu propio proceso, tu propio camino. Yo creo que esa es la mejor forma de poder encontrar tu famoso estilo. Ahora sí que les digo que no tengan miedo de experimentar y también de tomar inspiración de otros artistas a los que admiran. Siguiente consejo: no te saltes los básicos. Pueden haber a lo mejor en un principio muchas cosas que a nosotros nos parece innecesario aprenderlas, como lo es la anatomía, las figuras geométricas, el sombreado, la iluminación, todos estos aspectos, la perspectiva incluso, ¿no? Porque nos parecen cosas a lo mejor tan obvias o cosas que no son tan relevantes, cuando al contrario, literalmente es de lo más importante. Porque pues como les digo, todo esto se trata de ir dando saltitos de poco en poco para pues al final poder aprender a correr o aprender a volar. Literalmente, si ustedes no aprenden las bases bien, en un futuro se les va a hacer muy complicado hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, yo en lo personal me salté el paso de aprender anatomía y ahorita estoy teniendo muchísimos problemas con esos aspectos. Por ejemplo, creo que aquí tengo una pintura de eso. En esta pintura, esta fue mi primera pintura en óleo. Pero, como pueden observar, literalmente la anatomía es terrible. Sé que en un principio puede parecer muy tedioso, pero en un futuro se lo van a agradecer. Y además, pues esto me lleva al siguiente punto. Una vez que tú ya hayas dominado sobre todo el dibujo, que creo que es como la unidad básica, por así decirlo, de todo esto de la pintura, el dibujo, que ya conozcas todos estos aspectos que yo ya te mencioné anteriormente, ya se te va a hacer muchísimo más sencillo trabajar con otros materiales. Si tú aprendes bien una de las técnicas, pues se te va a hacer ya muchísimo más sencillo poder aprender las otras. Vean, aquí tengo uno de mis primeros sketchbooks.
Y si bien no era la mejor, pero creo que ya comencé muchísimo mejor con el color que como lo hice con el lápiz y carboncillo, porque pues ya tenía ciertos conocimientos, entonces pues obviamente yo ya conocía un poco mejor sobre las sombras, cómo mezclar tonalidades y ese tipo de cosas por ahí y por allá. Lo mismo sucede con la acuarela, de hecho ahí atrás tengo mi primera pintura en acuarela. Obviamente se pueden ver muchísimas fallas, pero creo que este es un ejemplo perfecto de que si tú aprendes las bases y las llegas a dominar, lo demás ya te va a costar muchísimo menos trabajo. Siguiente tip, no se estanquen con una sola técnica. A mí me pasó, me estanqué con lo que es el lápiz y carboncillo, pero lo que más les recomiendo de verdad es que experimenten, o sea, de verdad no tengan miedo a probar cosas nuevas, porque solamente de esa forma van a poder lograr encontrar lo que a ustedes más les gusta, lo que se les da mejor, y van a poder a lo mejor incluso llegar a combinar varias técnicas para lograr el resultado que ustedes desean. Si ustedes no se atreven a probar algo diferente, nunca van a lograr ser mejores de lo que ya son en la actualidad. Entonces, desde un principio yo les recomiendo que vayan experimentando como con todo y quítense ese miedo que no les sirve para absolutamente nada. Mi último consejo es aprendan y estén al tanto de la historia del arte. A través de los siglos ha ido evolucionando. Comenzó pues sobre todo con las pinturas rupestres y con las esculturas y fue evolucionando con el tiempo hasta convertirse en lo que es ahora, ¿no? En la apreciación que nosotros actualmente tenemos de esto. Y pues a lo largo de todo este recorrido, si supieran la cantidad de cosas que sucedieron y la cantidad de artistas, de movimientos que se suscitaron que definitivamente pues lo fueron moldeando poco a poco y que tuvieron un impacto muy importante, no solamente en el ámbito artístico, en el ámbito cultural, sino en la sociedad como tal, si realmente creo que se darán en cuenta de lo maravilloso que es todo esto. No les digo vuélvanse expertos, yo de hecho hasta hace poco comencé ya a investigar sobre toda esta historia, pero sí sepan lo básico. Y esto también les puede servir para inspirarse, para tomar inspiración de algunos de los grandes artistas que han destacado a lo largo de los siglos y que han aportado muchísimas cosas muy útiles a este mundo. También creo que de esta forma les puede ayudar a sensibilizarse un poco más con lo que es el arte, la pintura en general. Y pues sí, es algo muy importante a lo que de verdad deberíamos de poner un poco de más atención. Ahora sí, ya hemos llegado al final de este video y solamente me queda decirles que, amigos, realmente no sean tan duros y tan estrictos con ustedes mismos. Todo a su tiempo, con el tiempo llegará realmente los resultados que ustedes esperan, entonces ustedes sean perseverantes. Esa es la clave de absolutamente todo, sean perseverantes, resilientes y no tengan miedo a fracasar y no tengan miedo a experimentar. Realmente espero que les haya servido todo esto, se los digo por propia experiencia. Es algo que a mí me pasó y que no me gustaría que le pasara a ustedes, entonces pues para eso estamos aquí. Si les gustó este video no olviden darle like, comentar y obviamente suscribirse para poder ver más de este tipo de contenidos. Igual si tienen algunas otras preguntas no duden en ponérmelos en los comentarios, me gusta muchísimo platicar con ustedes. Y pues eso es básicamente todo, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!